Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a De Coconadi. Yo soy Abby, Hoy les comparto un nuevo video. Les voy a compartir un carrito que estuve comprando en Bodega Horrera, El costo fue de 250 pesos y me pareció muy bien porque es muy útil para organizar cosas ligeras. Sin embargo, si sí es útil, espero y les guste este video. Nos vemos en el próximo. ¡Bye! bye. Vamos a estar armando este mueble que compré, un estante o repicero, no sé cómo llamarle. Como pueden ver, aquí está. Trae esas patitas y esos tubitos. Y trae como esas cositas pequeñitas que son como empaques. Aquí trae una hoja de instrucciones. La verdad, a mí me gustó este mueble. Ya tenía yo bastantes días queriendo comprarlo. El costo no es tan elevado, pero la verdad a veces uno tiene um, otras cosas o otros gastos. Aquí les muestro la hoja de instrucciones. Todo el mueble se ensambla, nada más es de colocar los tubitos con las canastillas. ¿Es frágil? Sí es frágil. Ahí en la tienda ya lo tenían armado, yo lo revisé y sí, se siente frágil. Pero a mí me gustó principalmente para el baño. Yo lo quería poner en el baño. Y como pueden ver aquí, lo armé. Lo hice fuera de cámara porque, pues, estaba un poco difícil estar grabando y acomodando los tubitos. Pero no tiene ninguna ciencia. Yo lo quiero para poner las cosas del baño. Y ahorita se los voy a mostrar cómo va a quedar. Por acá ya lo tengo con las cosas que le iba a poner. Cuando lo ve mi esposo, me dice: Oye, son bien frágiles. Y le digo: Sí, pero pues lo quiero para papel higiénico. No son cosas pesadas. Y como ven, aquí también guardé esta cajita con la plancha del cabello, una crema, pasta extra, una bolsita ahí para los dolores. Y ahí a un lado también guardé un paquete de papel. Si lo checan bien, cabrían tres paquetes por nivel. Yo por lo general son los que compro para la semana. Así que si sí hay buen espacio para eso. Ahí en la parte de arriba usé otra canastilla de prichos con productos de higiene y les puse esa tapita de bambú. Que a la idea era poner los frasquitos estos que tienen los cotonetes y el otro es para toallitas desmaquillantes. Los quería poner arriba de la tablita, pero quedó muy pequeña. Ahí les muestro que tengo jabón también para rellenar. Ahí ahorita tengo en el dispensador del baño. Así se ve. Hasta ahorita no me ha tocado que se zafe, como ven sí puede rodar muy bien, sí me gustó, estoy planeando en comprar otro que después les estaré mostrando el uso que le voy a dar al otro que voy a comprar. Es frágil como les comento, pero también depende para qué lo queramos. A mí sí me fue útil.